Arratsaldeon guztioi. Eskerrik asko Lehen Mundu Biraren inguruko hitzaldi hauetara berriz ere gurekin egoteagatik. Gusto ematen du egia esateko gela beteta ikustea, hainbeste eta hainbeste hitzaldi egin ondoren, baino hemen zaudete fidelak hilabetero bezala. Atsegin handia da niretzat Alvaro Aragon Ruano gurekin izatea gaurkoan. Alvaro Aragon aspelditik ezautzen dut, eta bueno, Buruntzako induzketa arkeologikoak egiten ari ginenean, bazeuden zenbait gazte, nire zuzendaritzapean eskabazioak egiten, eta haietako bat Alvaro zan, beste bat Xabir Alberdi, Sonia San Jose ere bai, eta bueno, gustoa izan da niretzat, jende, ni baino asko ze gaztegoa dan jende hau, iristea, bai unibertsitatera, edo bai este administraziora, lan egitea historian, bere ikasketakin bat datorren lanetan. Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle laguna da, Erdiaroko, Aroberriko eta Amerikako historia sailan dago. Gaurko hitzaldian Euskal Herriko ekonomia nolakoa zen deskribatuko du, Gipuzkoa eta Bizkaiakoa. 1840-tik 1520-ra bitartean. Lehen zirkumnabegazioaren testu inguruan. Garai hartako kanoneak esaten zuten hemengo ekonomia txiroa zala. Baino benetan hemengo ekonomia itsasorantz eta merkatura erabat iraulita zegoen, berak ondo esplikatuko digun bezala. Alvaro historian doktorea da eta ikartzailea, eta argitalpen ugari ditu gai honen inguruan. 2010 urteaz geroztik, Euskal Portuek 16 eta 18. mende bitartean izandako merkataritza bilakaerari buruzko ikelketa ildo berri bat ireki du. Horren emaitza dira aldezkari internazionaletan argitaratu dituen azken lanak. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos una vez más en estas conferencias en torno a la primera vuelta al mundo. Como decía, en euskera da gusto ver la sala llena después de tantos meses de conferencias una tras otra cada mes. Tenemos el placer de contar hoy con la presencia de Álvaro Aragón Ruano. Es un doble placer para mí porque, bueno, le conozco desde hace muchos años y cuando trabajábamos en las excavaciones arqueológicas del Monte Buruntza en Andoain, había varios alumnos de historia que entonces que trabajaban bajo mi dirección en esas excavaciones, como son Xabir Alberdi, Álvaro Aragón o Sonia San José, que poco a poco han podido ejercer, digamos, en la asignatura o en historia, poder trabajar en historia, poder ser profesores universitarios o trabajar en la administración en labores que tienen que ver con su carrera. Es profesor agregado de la Universidad del País Vasco en la sección de Historia Medieval, Moderna y de América, y en esta charla tratará de describir cómo era la economía del País Vasco, en particular la de las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya, entre 1450 y 1520, en el contexto de la primera circunnavegación. Una economía entonces tildada de pobre bajo los cánones de la época, o de acarreo, como la historiografía contemporánea la ha catalogado. En realidad estaba completamente volcada hacia el mar y el mercado. Álvaro es doctor en historia e investigador con numerosas publicaciones en el tema. Desde el año 2010 ha abierto una nueva línea de investigación en torno a la evolución comercial de los puertos vascos durante los siglos XVI al XVIII, resultado de lo cual son sus publicaciones en revistas como International Journal of Maritime History, Journal of European Economic History o Atlantic Studies. Bueno, pues nada más, le dejo la palabra. Es que ricasco. También agradecer al Museo San Telmo la invitación. La verdad es que, bueno, en anteriores charlas he participado como oyente y hoy me toca estar aquí arriba. Y es un gusto y un placer para mí, además, estar rodeado de gente conocida y algunos amigos. Así que, bueno, como si estuviésemos en casa. Espero que la conferencia os aporte algo. Aunque, como sabéis, pues sobre este tema está bastante, hay numerosas investigaciones que están incluso en curso. Bueno, ahí tenéis un poco cuál es el título de esta conferencia. Alguno dirá que es un poco pomposo, que es eso de la talasocracia. Y, bueno, para eso podemos dirigirnos al RAE, que no sé si se activará. Vamos a ver si, sí, efectivamente. Y vamos a ver cuál es la definición que hace la Real Academia de la Lengua Española sobre
la talasocracia. Y la primera de las definiciones sería un dominio, el dominio ejercido sobre los mares, y el segundo sería el sistema político basado en ese dominio que se ejerce sobre los mares. Con este título lo que se quiere de alguna forma reivindicar es la importancia que ha tenido la economía marítima en la historia del País Vasco. De alguna forma, pues prácticamente desde el siglo XIX, con la industrialización, quedó un poco al margen. Bueno, se extendió, digamos, una imagen de lo vasco más relacionada con lo rural, con el caserío. Sin embargo, hasta ese momento, el propio caserío, lo rural, estaba completamente volcado hacia el mar. Y eso es lo que voy a tratar un poco de demostrar. El momento de la primera circunnavegación es el momento cénit, digamos. Es un momento en el que, de alguna forma, se produce el clímax de esa vinculación entre la economía marítima y el País Vasco, ¿no? Prácticamente hasta 1580, que es cuando empiezan las cosas a cambiar de alguna forma. Algunos hablan de crisis, yo prefiero hablar de reconversión, de transformación, de acoplamiento a nuevos sistemas que vienen en muchos casos desde fuera. Y tenemos que tener en cuenta que esta epopeya, ¿no?, si queremos considerarla de esa manera, se produce gracias al dinamismo de la economía del País Vasco, que ha generado unas embarcaciones que son capaces de dar la vuelta al mundo en mares que son realmente complicados de navegar, sobre todo el estrecho de Magallanes, que aún hoy día, a pesar de tener la fuerza motriz de los motores, pues sigue siendo complicado. Pensad entonces en la época lo que sería la navegación en estos mares. Recordad que la circunnavegación dura tres años, desde el 20, creo recordar, del septiembre de 1519 hasta el más o menos 6 de septiembre del 21, y que, bueno, pues como aquí se ha comentado y se ha ido describiendo, pues pasado por diferentes vicisitudes y que no, en las que no vamos a entrar, ¿no? Pero sí que, bueno, seáis conscientes de lo que se consiguió, ¿no?, a través de ese descubrimiento. Estamos en el contexto precisamente de la era de los descubrimientos. Bueno, ¿cómo fue posible eso? Pues aquí tenemos las herramientas, en parte. Aquí están, de los 5 barcos que forman parte de la expedición, 3 son vizcaínos, o al menos los armadores son vizcaínos. Veis que son naves de mediano tonelaje, no superan las 200 toneladas, y no sabemos realmente si fueron construidos en el País Vasco, pero es lo más lógico teniendo en cuenta que los armadores son vizcaínos, de Erandio, Ondarroa y Lequeitio. Las otras dos, pues una parece ser que era gallega y la otra bretona, pero tampoco tenemos mayor información sobre ellas. Bueno, como veis, lo que hizo esto era habitual. La corona lo que hacía era embargar los barcos, y generalmente pagaban menos precio del que valían. Pero bueno, quienes participaban para la corona de Castilla obtenían otro tipo de rentas, en cuanto a prestigio y, bueno, pues a la apertura, digamos, de nuevas redes, de clientelares o de influencia, podríamos decir, o en algunos casos incluso la obtención de algún título o de alguna renta vitalicia, como le ocurrió al Cano, que realmente pues no llegó a cobrar los 500 ducados anuales que le correspondían, pero bueno, el rey se los concedió. Bueno, además de la presencia de esas herramientas, también tenemos a los personajes. Y tenemos la presencia de los factores de la Casa de la Contratación. Entre ellos destacan Juan López Recalde y Domingo de Ochandiano, que tienen participación directa en la preparación de la empresa, de la expedición Magallanes-Elcano. Está también Juan Nicolás de Artieta, que es precisamente por encargo del rey el que se encarga del armazón de las naos, comprando en Vizcaya armas, pólvora, toda una serie de armamento que van a utilizar, porque claro, no hay que olvidar
que la expedición tiene que surcar aguas portuguesas, o al menos está en la frontera, con lo cual prevén que pueda haber conflictos y por eso se arman hasta los dientes, por decirlo de alguna forma. Aparte de eso también tenemos la presencia de maestres y contramaestres, el caso de Juan Sebastián Elcano, de Juan de la Orriaga y de Juan de Acurio, y la presencia de 31 marinos vascos, 22 de ellos vizcaínos. Seguramente eso es debido a que los armadores de los barcos son vizcaínos, y eso de alguna forma también pues explica, ¿no?, la presencia mayor de vizcaínos que de guipuzcoanos. Sabéis que de ellos únicamente vuelven 11 en la San Antonio y 4 en la Victoria, de los 18 que consiguieron volver de toda la expedición. Bueno, ¿de dónde surge todo esto? ¿Cómo podemos explicarlo? Bueno, pues para eso tenemos que remontarnos en el tiempo a prácticamente el inicio de lo que es el desarrollo del fenómeno urbano en el País Vasco. Ya desde el siglo XI se empieza a desarrollar el fenómeno de las villas. Tened en cuenta que las villas, la mayor parte de ellas, se fundan en espacio de realengo, es decir, tienen de alguna forma la protección del rey y además obtienen una serie de privilegios. Esto es importante porque de esa manera se fomenta el desarrollo del comercio. Y la gente que vive alrededor también va a habitar a las villas. Bueno, porque hay exención, por ejemplo, del pago de algunas lezdas, de algunos impuestos, y eso pues mejora las condiciones de vida, por supuesto. Y no tienes la presión que pueden tener los jaunchos o los parientes mayores en su caso. Bueno, entonces, gracias a eso se desarrollan las redes comerciales terrestres y además los reyes de Castilla, por el papel que van a ejercer esos comerciantes y la flota mercante vasca, conceden una serie de privilegios comerciales, generalmente en los puertos de llegada de estos comerciantes. Pues, por ejemplo, en Sevilla, en los puertos del Mediterráneo, tienen exenciones fiscales. De esa manera se genera en este territorio lo que en su día, en los años 70, E.P. Thompson acuñó como economía moral de la multitud. Es decir, una especie de entente cordial entre los habitantes del territorio y los mandatarios, por el cual el pueblo llano aceptaba la capacidad de decisión que tenían esas oligarquías a cambio de que les garantizasen un mantenimiento o unos alimentos a precios, digamos, justos, ¿de acuerdo? Eso genera que los mercados costeros de la zona de la costa sean mercados francos, es decir, no tienen aduanas, las aduanas están en el interior. Están, por ejemplo, en las Tablas Navarras, están en Balmaseda, están en Orduña, están en Vitoria, pero no están en la línea de costa. Y eso hace que los productos sean de alguna forma más baratos. ¿Con eso qué es lo que se pretende? Proteger a los consumidores, al pueblo llano. ¿Para qué? Para garantizar la paz social, de alguna forma. Bueno, todo esto es un proceso que se romperá finalmente luego en el siglo XVIII y en el caso nuestro, pues a través de las famosas machinadas. Bueno, se establece un sistema de abastecimiento que está basado en la gestión por parte de los concejos de la obtención de alimentos que luego se venden a través de tiendas municipales con precios tasados. Es decir, los precios de los alimentos básicos están tasados, no pueden pasar de un precio concreto. De esa manera es como se protege a los consumidores. Sin embargo, el problema es para el que obtiene esa capacidad de venta. ¿Por qué? Porque no puede obtener un beneficio grande. Entonces, eso es lo que abre la puerta a la especulación y el contrabando. Podemos decir, aunque siempre va a ser muy, muy difícil realmente saber a qué nivel llegaba, que el contrabando y la especulación fueron los grandes negocios en esta zona, que no hay que olvidar es fronteriza, y la frontera siempre da ciertas ventajas. Bueno, sabemos para el siglo XVIII... que más o menos el contrabando es la mitad o un poco más del comercio legal, pero para esta época todavía no tenemos realmente datos y no sé si alguna vez llegaremos a tenerlos. Bueno, el desarrollo de las villas parece continuado
Ya sabéis que aquí hay un debate importante en torno a la famosa crisis bajo medieval, la crisis del siglo XIV. Para el territorio vasco, desde luego, no hay pruebas que nos permitan decir que realmente hubo una crisis brutal y profunda, al menos en los territorios costeros. Precisamente la documentación lo que de alguna forma da a entender es justo lo contrario, que hay un gran dinamismo, sobre todo en Vizcaya y en Guipúzcoa. En el caso de Navarra sí parece que impacta la peste negra. Hace unos años se hablaba de un 50% de pérdida de la población navarra, sobre todo en el entorno de Pamplona. Luego ha habido algunas revisiones y han matizado ese impacto y hablan de un 25% de la pérdida de un cuarto únicamente de la población. En el caso de Álava sabemos que en realidad el despoblamiento de algunos poblados se produce en altura, que bajan al llano. Hay una reorganización de la población, es decir, no se pierde demografía, sino que se reorganiza. Entonces, bueno, ahí sigue habiendo un debate y las cosas no están del todo claras. Pero sí, en el caso de Vizcaya y Guipúzcoa, encontramos en estos momentos, desde finales del siglo XIII, a los comerciantes guipuzcoanos y vizcaínos, incluso a los labortanos, que podríamos incluir en este caso, comerciando tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico. Y allí no hay ninguna mención de crisis demográfica. En todo caso, incluso habiendo una crisis demográfica, eso no significa que hubiese una crisis económica. Y como bueno, están desarrollando en los últimos años autores como Epstein o en la península ibérica Furió, Hilario Casado, etc., a veces esas crisis demográficas suponen una oportunidad. La pérdida demográfica puede también suponer una oportunidad para reorganizar los mercados. Es decir, que no significa eso una crisis, sino que hay una transformación. De hecho, la palabra crisis procede del griego y se aplica generalmente en cuestiones médicas y significa cambio. No significa, es el momento en el que el paciente puede ir a mejor o a peor. Es un momento de cambio. Bueno, siempre se ha interpretado normalmente que es algo negativo, pero no tiene por qué. Bueno, se está haciendo una relectura, por tanto, de ese concepto. Bien, vamos a ir parte por partes. Vamos a empezar por el sector primario y vamos a hablar de la agricultura. Clarísimamente, desde mediados del siglo XV hacia 1450 o incluso antes, vemos que hay un claro crecimiento demográfico. Una prueba de ello es, por ejemplo, el famoso pleito entre los ferrones y campesinos de Legapia de 1410, en el que los ferrones se quejan de que los campesinos están abriendo tierras y les quitan el carbón y el bosque con el que hacen el carbón. Y entonces, hay un pleito que al final llega a una especie de sentencia arbitral en la que se hace una especie de convenio para ambas partes, para tenerlas contentas. Prueba de ello también es, por ejemplo, la conversión de seles, que luego veremos lo que son, en tierras de labor, en tierras dedicadas a la agricultura. ¿Era realmente una agricultura pobre? Bueno, en términos de lo que era la agricultura más puntera de la época, que es la trilogía mediterránea, sí podía ser, porque claro, aquí el trigo, la cebada, etcétera, no tiene un desarrollo tan fuerte, debido al clima, la orografía, etcétera. Pero es cierto que es una agricultura que ya desde un principio de alguna forma está enfocada a la demanda que viene de las actividades comerciales. Está basada básicamente en el cultivo del trigo, del mijo, hasta la llegada del maíz desde América, en la cebada, la avena, también el desarrollo de las manzanas, que veremos que tienen una importancia capital, las castañas, las nueces, los árboles frutales. Todos estos productos de alguna forma cubren la demanda de los mercados marítimos. De ahí es de donde se produce también el bizcocho de mar o galleta, se abastece de chacolí y de sidra a los barcos mercantes. Además, tenemos que tener en cuenta que al ser una zona portuaria, pues llega o se abastece también de lo que se llama el pan de mar, es decir, la importación de bastimentos desde Sicilia, desde el Mediterráneo, luego posteriormente en el 16 a través de Francia y del Báltico, etc. Y es una zona muy bien abastecida, gracias también a ese sistema que hemos visto de alguna forma que protege al consumidor. Bueno,
Desde el siglo XIV, teniendo en cuenta que es una zona en la que la industria del hierro está muy desarrollada, vemos ya, la documentación nos habla del uso de layas y de segas. Por ejemplo, las layas ya aparecen en ese pleito que mencionamos de Legazpia o en las ordenanzas de 1500 de Oiarzun, también las segas. Y podemos mencionar que además de esa agricultura, digamos, extensiva, hay una agricultura también intensiva relacionada con la manzana, con el cultivo de los nabos o de las habas, que generalmente se utilizan para el alimento del ganado. Es decir, que hay una complementariedad ya entre la agricultura y la ganadería. Bueno, la agricultura de alguna forma de mercado crece en estos momentos precisamente por esa demanda que viene de los puertos. Y hay que destacar, como están haciendo en los últimos años, pues, por ejemplo, Susperregui o Escribano, etc., el establecimiento de una especie de industria, modelo industrial del cultivo de la sidra, también en algún caso del chacolí. De hecho, el caserío se adapta como una unidad productiva y surgen lo que se llama los caseríos lagar, que en estos últimos años, en las mediciones dendrocronológicas que se están haciendo, pues están retrotrayendo este tipo de caserío lagar al primer tercio del siglo XV. Primer tercio, mediados del siglo XV. Bueno, tenemos consumos medios por persona y día ya del siglo XVII que se siguen manteniendo a comienzos del XIX. No sabemos para esta época cuánto consumirían, pero nos podemos imaginar que sería parecido, es decir, 3 litros por día y por persona. Y diréis, joder, que están todo el día borrachos. Bueno, tened en cuenta que básicamente se alimentaban de lo que bebían, tenían que ser bebidas alcohólicas como vino, la sidra, el chacolí, y luego pan. Y luego, aparte, pues alguna verdura, el que podía comía carne, etc. Es decir, que eran personas más rudas y necesitaban, para desarrollar sus labores, una mayor fuerza que obtenían a través de la ingesta de bebidas alcohólicas. Tampoco tenía por qué beberse todos lo mismo, quiero decir que eso es una media, básicamente. De hecho, yo los cálculos que he hecho para algunos balleneros que iban a Terranova dan esa media de 3 litros por día y por persona. Bueno, hay que tener en cuenta que cada villa de alguna forma monopolizaba el consumo y la distribución de la sidra y que los cosecheros de cada una de esas villas establecía una especie de monopolio y no permitía que los de fuera introdujesen las sidras hasta que fuesen consumidas las del interior. Por ejemplo, en el caso de Donosti, estaba regulado por las ordenanzas de 1489 y a los cosecheros o sidreros de la zona de Ibaeta y de las Artigas, de lo que sería actualmente la zona de Ibaeta y todo eso, tenían prohibido la introducción de sidras hasta que no se acabasen las sidras que producían los sidreros intramuros. Bueno, este es un tema que, bueno, merece la pena que se investigue, el de las sidras, y bueno, pues queda ahí un ámbito de investigación abierto, desde luego. Sabemos que estas sidras se utilizaban, por ejemplo, para las pesquerías que iban a Galicia y a Irlanda. Bueno, en el caso de la ganadería, también la documentación nos muestra claramente que a partir del año 1450 hay un aumento de la ganadería, sobre todo vacuna y porcina, pero también de la ovina. Y eso es lo que, de alguna forma, obliga al caso de Guipúzcoa a establecer la ordenanza de pastos que, de alguna forma, limita esos pastos de sol a sol y previene la entrada del ganado en las zonas de labor, en las zonas agrícolas. Es decir, y prioriza, de alguna forma, la protección de la agricultura y de los bosques. ¿Los bosques para qué? Pues precisamente para aportar madera y carbón a la industria siderúrgica y a la construcción naval. Es decir, que de alguna forma se margina la ganadería y se prioriza la agricultura y las actividades, digamos, terciarias, industriales, secundarias, mejor dicho. Bueno, además del pasto en los montes altos, también durante este periodo es muy habitual el pasto en seles. ¿Qué son los seles? Pues son unos espacios, aquí tenéis los de los Montes Francos del Urumea, en un pleito que se produjo en el año 73 y que, bueno, pues tuvieron que sacar un plano, y veis que esas zonas redondeadas, esas borovillas, es lo que se llaman los seles, que son zonas redondas
que están pobladas de árboles y en algunos casos también de hierba, de prados, para el estiaje o para la alimentación del ganado. Una de las ventajas que tienen los seles es que permiten superar la estrategia que establecía la ordenanza de pastos de sol a sol. Es decir, la ordenanza de pastos dice que no, que los rebaños de un pueblo no puedan pastar en los de otro salvo de sol a sol. Es decir, que cuando se retira el sol tengan que volver a sus abrevaderos, a sus zonas de recogida. Sin embargo, los seles permiten superar esa limitación, ¿eh? Y es muy importante. Al principio están en manos de las instituciones monásticas castellanas y navarras y luego posteriormente van a pasar también a manos de los jaunchos o de los concejos. Bueno, casualmente, a finales del siglo XV o desde mediados del siglo XV, muchos de estos seles se van a convertir en caseríos, ¿eh? Y otros van a marginar un poco el uso ganadero en favor de la producción forestal. Vuelve otra vez, de alguna forma, a impactar el mar en la economía rural. Es decir, se deja de alguna forma el uso de los seles para el ganado y se utilizan los bosques que están dentro de esos seles para la obtención de carbón y para la obtención de piezas para la construcción naval. Estamos hablando de una ganadería estante y transterminante, es decir, de término a término, en la que básicamente lo que predomina es el vacuno y el porcino, aunque tengo la sospecha, aunque no tengo pruebas, de cómo ocurre en el resto del Pirineo y en otras partes de la península ibérica, a partir del siglo XIV, el ganado menor, el ovicaprino, empieza a expandirse. Pero no tenemos algunos síntomas, pero no tenemos pruebas fehacientes de ello. Hay además una ganadería intensiva, que es la de los bueyes cebones, que precisamente se alimentan de habas o de nabos, lo que mencionábamos anteriormente, gracias a esa agricultura intensiva de la que hablábamos. Sabemos que en estos momentos los hábitos alimenticios en el País Vasco están centrados sobre todo en la carne de buey y vaca y también en la de cordero, El plato más utilizado, el que más se cocina, por decirlo de alguna forma, es el que suele ser la comida, y en ese caso es la olla. La olla es pues eso, un lapico lleno de agua en el que se echan cuatro verduras que se tengan, se echa un poco de tocino y algo de carne que se pueda tener, ¿eh? Y eso es básicamente de lo que se alimentan en esta época. Curiosamente, ya hemos dicho que lo que se hace es la ganadería se margina, es decir, y eso obliga a que la carne que se consuma tenga que ser traída de fuera. ¿De dónde se trae? Bueno, en el oriente de Guipúzcoa, por ejemplo, sabemos que viene de Francia, de la zona de Baja Navarra, de Zuberoa, de algunas partes de Francia. Sin embargo, en la parte occidental, lo que sería Urola y Deva, ahí se importa básicamente de la zona de Asturias, de Cantabria, de la zona de Vizcaya y también de Extremadura. Diréis, ¿de Extremadura? Pues sí, de Extremadura se trae desde la Sierra de la Demanda, a la que acudían los rebaños de corderos extremeños, bueno, y de ovejas extremeñas, a través de los intermediarios de Vitoria, y bajaban pues por Arrasate, por Vergara, y allí se redistribuían, ¿eh? Y ahí es, la documentación habla de los extremos, ¿eh? Se llaman corderos extremos, que vienen de Extremadura. Vale. Estos productos también de la ganadería son productos marítimos porque la carne se utiliza para las expediciones, por ejemplo a Terranova, a Irlanda, etc. Se lleva en su propia manteca, el sebo se utiliza para la iluminación, aparte de la grasa de la ballena también, los cueros se utilizan para la confección de ropa, de odres, de zapatos, es decir que todo circula en torno a la economía marítima. Bueno, en cuanto a la pesca, para acabar ya con el sector primario, lo que prima en estos momentos es básicamente la pesca de bajura. También vemos los inicios de la de altura, por ejemplo, están yendo ya desde mediados del siglo XV a pescar a Irlanda, si no antes. Van en verano a cazar ballenas a Galicia, ya desde el siglo XIII, tenemos algunos testimonios. No solo los de Guipúzcoa y Vizcaya, también los de Lapurdi. A veces aquí hay que matizar, porque cuando hablamos de vascos estamos hablando de los vascos de los dos lados, de Iparralde y de Goalde. Pero ¿cuál es la diferencia
entre la pesca de bajura y la de altura. Bueno, la pesca de bajura está básicamente controlada por las cofradías. Ellos controlan la marinería completamente y establecen muy bien cuáles son los criterios en los que se tienen que desarrollar, la labor, etc. Además, todo el beneficio revierte en la propia cofradía, que luego lo redistribuye, etc. Sin embargo, en el caso de la pesca de la altura, y esto es importante porque es una especie de banco de pruebas para luego las expediciones que van a venir a partir de finales del siglo XVI, perdón, finales del siglo XV, comienzos del XVI. Son compañías, si se les puede llamar así, que se basan en el contrato entre particulares, que tienen un perfil mucho más industrial, más capitalista. Aquí no intervienen las cofradías. Y esto es lo que permite además el desarrollo, por ejemplo, de la marina mercante. Os he traído aquí el extracto de un contrato que está en las fuentes documentales del País Vasco, que podéis consultar en la página web de Eusko Ikaskuntza, en el volumen relacionado con Mutriku. Y ahí veis cómo marineros de Mutriku y de Ondarroa firman un contrato con los armadores y maestres de la nao, que son San Juan Fernández de Guilistegui, vecino de Ondarroa, y Ortuño del Puerto, para ir a la pesca de Irlanda, en la nao. Una nao que a su vez lleva bateles y pinazas. Es como una especie de buque factoría, que sirve para el transporte de los pescadores y de los bateles, y luego allí con los bateles pues van realizando la pesca. Esto va a ocurrir lo mismo en Terranova, es el mismo sistema, y veis ahí algunos de los datos. Parten a partir de junio, del día de San Juan, y se van a dirigir a los puertos de Limerick, de Brendan, en la zona de Irlanda, y van básicamente a pescar merluza y arenque y cualquier otra naturaleza de pescado. Ese pescado luego lo llevan al Mediterráneo, a los puertos de Ceuta, Cartagena, Barcelona, Valencia, etc. Y allí, con lo que han obtenido de la venta, compran cereal y textiles que vuelven a redistribuir en el propio País Vasco o en el resto de Europa. O sea, esto es una empresa, O sea, no son meros pescadores como podríamos considerar. No, esto es realmente... ya es gente que son, de alguna forma, empresarios. Bueno, pues de aquí sale toda esta gente que luego va a participar en esas expediciones. Como veis, un tercio va para la tripulación y dos tercios para el capitán y el maestre. Bueno, esto es muy habitual, por ejemplo, luego en las expediciones a Terranova. Pasamos ya al sector secundario y empezamos con la siderurgia. De alguna forma, el hierro es el producto estrella. Antes decía Carlos, hablaba de que la historiografía ha considerado que es un país de acarreo. Efectivamente, ¿por qué? Porque al tener una agricultura pobre necesitaba introducir bastimentos. ¿A cambio de qué? Bueno, ¿qué tenemos? Podemos comerciar con la lana que viene de la península, de la meseta. Pero nosotros tenemos algo que es muy valorado y es el hierro forjado. Bueno, pues ese hierro forjado es el que se va a producir en las ferrerías de Vizcaya y Guipúzcoa, que a principios del siglo XVI son del orden de 300, unas 200 en Vizcaya y 100 en Guipúzcoa, y que llegan a producir del orden del 10% de la producción total europea, que son unos 300.000 quintales, a las puertas en un momento en el que ya, por ejemplo, en Inglaterra, en la zona de Lieja, ya se están implementando los altos hornos. Pero es verdad que hasta prácticamente la invención del convertidor de Bessemer en 1856 mantuvieron dos mercados diferentes, porque lo que es el hierro colado va a tener un problema importante con el azufre, y el azufre, hasta que no consigan aplicar el sistema Bessemer, va a hacer que el hierro colado sea un hierro muy frágil. Sin embargo, el hierro forjado es muy duro, es muy fuerte y de difícil rotura. Bueno, durante este periodo de la primera circunnavegación, tal como han estudiado, por ejemplo, Xavier Alberdi o Josu Etxezarraga, conviven las ferrerías de monte y las ferrerías hidráulicas, a pesar de que estas, las hidráulicas, ya desde el 13 se estaban aplicando. Y bueno, vemos que hay una producción media de unos 1.000 quintales por ferrería, que darían esos 300.000 quintales de los que hablábamos.
La variedad es importante porque, claro, tenemos testimonios de ferrerías que producen 400 quintales y otras que producen 1.300. Habría que saber, y en eso están ellos también de alguna forma, cuáles eran realmente todavía, eran ya hidráulicas y cuáles todavía eran aiceolas o ferrerías de monte. Pero bueno, que sepáis que todavía siguen conviviendo. Es este momento, a partir del 16, cuando ya se introducen una serie de mejoras tecnológicas, aparecen los famosos martinetes y las llamadas ferrerías menores, tiraderas, que tiran o alargan los tochos que se producen en las ferrerías mayores. Esto va a provocar un aumento de las ruedas y de la modificación del trazado general, una mejora también en lo que es toda la infraestructura hidráulica, para mejorar, digamos, el proceso. Más tarde se aplicará el sistema genovés, que se aplica básicamente a los fuelles con fuerza hidráulica. Bueno, todo esto, de alguna forma, viene a demostrar que este es el momento álgido de la exportación de hierro, que es un mercado prácticamente sin competencia, que además va a obtener la protección del rey de Castilla, porque claro, el rey de Castilla necesita armas, necesita clavos para los barcos, entonces protege a las ferrerías y al hierro guipuzcoano y vizcaíno y también navarro. Hay que mencionar que en algunos casos se vendía también hierro guipuzcoano, pero en realidad era hierro navarro que venía pues de Bortziri, de Baztán, etc. Se metía de contrabando, como hemos dicho antes, aquí el contrabando va a ser uno de los grandes negocios. Y esto, de alguna forma, pues genera el desarrollo del comercio vasco y va a permitir que esos transportistas de los que vamos a hablar luego, que actuaban en el Mediterráneo, ya se empiecen a convertir en mercaderes, vendiendo sus productos propios. Es decir, venden la lana castellana, que ellos no controlan, sino que se controla el consulado, los comerciantes burgaleses son los que lo controlan, pero estos mercaderes vascos sí controlan sus productos propios. ¿Y cuáles son esos productos propios? El hierro, el acero, la grasa de ballena y el pescado. Ese pescado que traen de Irlanda o que van a traer, por ejemplo, también de los bancos del norte de África, de Mauritania, etc. Bueno. La construcción naval. Este es, digamos, la clave de la bóveda, por decirlo de alguna forma. Es el sector pionero. Y como han demostrado algunos autores, entre ellos mencionaría al propio Brad Lowen, estamos hablando de una silvicultura y una construcción naval estandarizadas. Es decir, se genera una gestión forestal que permite la obtención de piezas adecuadas para el tipo de barcos que se construyen aquí. ¿Cuáles son esos? ¿En qué se traduce esa gestión forestal? Bueno, sabemos por una especie de encuesta que mandó hacer el rey Felipe II en 1562 a través de Suárez de Toledo, a este le mandó Cristóbal de Barros, que en las costas, en las provincias de Vizcaya y de Guipúzcoa, hasta entonces lo que primaban eran los árboles, jarales y bravos. ¿Qué son los jarales? Bueno, aquí tenéis, estos son los jarales, son los que se cortan de cepa y van creciendo cada 15-12 años y, coyunturalmente se cortan. ¿Para qué? Para la obtención de flejes, para las barricas o también para la obtención de carbón. Y los árboles bravos, ¿sí? Bueno. Y, curiosamente, esa encuesta habla de que en las zonas costeras, además, hay lo que se llaman desmochos o trasmochos, que serían esto. Es decir, árboles guiados. Os traigo esta foto, que no es del País Vasco, esa foto es de la Sierra de Guadarrama, creo recordar, en la provincia de Segovia, para que veáis que todavía se sigue utilizando ese sistema aplicado a rebollos o a robles y también a encinas. Por ejemplo, en Salamanca se sigue utilizando el olivarado. Es un sistema que se sigue manteniendo, es decir, se guían los árboles para que obtengan una serie de formas concretas. Lo que se hace básicamente es, se cortan estas ramas o las más pequeñas para hacer carbón. Hay que advertir además que en vez de cortarse cada 12-15 años como se hacía con los jarales, aquí se corta cada 8-9, es decir, se adelanta
y se obtiene más producción. Y luego estas piezas curvas son las que después de 200, 300 años se talan y permiten obtener pues barengas, bularcamas, baos, corbatones, etcétera, piezas curvas para la construcción naval, ¿de acuerdo? Bueno, volvemos un poco atrás. Bien, la legislación castellana hablaba de que cuando se podasen los árboles se debía dejar horca y pendón. Eso tiene su traducción en el euskera, y ya vemos que este término empieza a aparecer, por ejemplo, en Motrico, a comienzos del siglo XVI, se habla de ipiña barros, es decir, dejar ipiñi adarra, dejar rama, dejar horca y pendón. Se llega a utilizar luego también en el 18, por ejemplo, yo lo he encontrado en el Baztán, etc. Bueno, son árboles guiados para la obtención de piezas curvas. De tal manera que un solo árbol hace frente a la demanda de tres actividades diferentes, como son la ganadería, porque esos árboles dan bellotas y se pueden introducir el ganado para que pasten. Podemos obtener carbón vegetal y podemos obtener también piezas curvas para la marinería o para la construcción de edificios, etcétera, para la construcción naval. Bueno, el siglo XV y XVI asiste al momento de la construcción de las carabelas, las carracas y las naos. Vemos que hay un progresivo abandono de embarcaciones grandes en las rutas comerciales y se empieza a adoptar embarcaciones más pequeñas, siempre por debajo de los 200-250 toneles. Ahí veíais antes en la tabla que os he enseñado cómo las naves que participan en la expedición de Magallanes no superan las 200 toneladas. De hecho, en 1534, en una encuesta que hay hecha de esa época, las embarcaciones entre 600 y 200 toneladas suponían más del 71%, y las que superaban las 200 únicamente eran 17. Esto va a cambiar, por supuesto, luego pues, con el fortalecimiento de la carrera de Indias y las pesquerías en Terranova, porque el rey quiere árboles, quiere barcos más grandes para traer más tesoros de América, y eso de alguna forma cambia. Pero esto va a generar también conflictos entre los propios transportistas y los comerciantes, como vamos a ver a continuación. Bueno, lo que se impone durante este periodo es el llamado sistema Varenga-Genol, con forro a tope, la popa de espejo, tres palos y castillos de popa y proa, y el máximo exponente de esta tecnología son los tres barcos vascos que participaron en esa expedición, que son la Victoria, la Trinidad y la San Antonio, que están entre 102 y 144 toneladas de arqueo. Aquí tenéis uno de esos barcos en uno de los dinteles, este está en Orio, y ahora su traducción en una maqueta, en varias maquetas, ahí tenéis la San Antonio, la Santiago, la Trinidad, la Concepción y finalmente la Victoria. Son todos barcos muy parecidos, ¿de acuerdo? Y son barcos pequeños, aunque os pueda parecer que no, con respecto a los que se construían en la época y con respecto a las carracas que, por ejemplo, se construían en Venecia y en el Mediterráneo, son barcos realmente pequeños, pero son muy versátiles y sirven para navegar en mares en alta mar y en mares bravos. Bueno, más del 80% de las embarcaciones que desde la península ibérica navegaban a puertos ingleses ya a finales del siglo XV, como puertos como el de Bristol, son vascas, para que veáis la importancia que tiene el comercio y el transporte vasco en este momento. Cada vez hay más presencia vasca en la Andalucía Atlántica, sobre todo de mercaderes relacionados con la grasa, la ballena, el pescado y el hierro. Se produce en este momento un enfrentamiento entre los transportistas y comerciantes, como os decía antes, por el tamaño de las naves. Los transportistas prefieren naves mayores, los comerciantes, sin embargo, las prefieren menores. ¿Por qué? Porque tienen que pagar menores primas de seguros y hacen menos escalas también. Bueno, el 80% de los barcos que a partir de 1520 integran las flotas de la carrera de Indias, que organizadas por la Casa de la Contratación, van a ser de construcción vasca. De hecho, en la segunda expedición que montó la expedición Loaysa, Juan Nicolás de Artieta, que es el que también armó los barcos en esta primera, adquirió y acopió en Bilbao parte importante del armazón necesario para la expedición. Y cuatro de las siete embarcaciones fueron construidas precisamente en las gradas de Bilbao. Bueno, para acabar con el comercio, bueno, ¿es realmente una tierra de acarreo el País Vasco? Bueno, no sé cómo se la podría definir, pero es cierto que ya desde la época bajo medieval el desarrollo del comercio, tanto interior como exterior, es importante. De hecho, podemos decir, y esto es algo que debería ser también estudiado,
Deberíamos destacar la importancia del comercio interior. Cómo están llegando productos hasta los mercados guipuzcoanos y vizcaínos, los mercados vascos, productos incluso del oriente, a través de los catalanes o de Valencia, que los introducen en los mercados aragoneses, y a través de los mercados de Aragón, como por ejemplo Calatayud, llegan a través de los mercaderes navarros a la Feria de San Fermín, en Pamplona, y luego de allí es a la que acuden estos transportistas y mercaderes guipuzcoanos, se redistribuyen por toda la zona cantábrica. Y veis ahí qué productos se introducen hacia el interior y qué productos llegan a la costa. Los productos que llegan al interior son los productos que se producen más los que llegan desde Europa, como pueden ser pieles de Inglaterra o cueros de Inglaterra e Irlanda, textiles europeos, el pescado, ensalazón, hierro, acero, etc. Y a cambio, pues los cereales, aceite, vino, sal, especias desde el Mediterráneo, como la pimienta, el azafrán o la canela. ¿Quiénes están implicados en este comercio interior terrestre? Pues comerciantes o mercaderes de Tolosa, de Donosti, de Hernani, de Arrasate, de Irún, de Hondarribia, incluso de la zona vizcaína del Duranguesado, de Marquina, de la zona vitoriana. Y en este comercio actúan trajineros especializados, es decir, gente que tiene sus propias mulas o incluso sus gurdillas, sus carros con sus pares de bueyes, y que generalmente son agricultores que en los periodos en verano, cuando tienen menos trabajo en agricultura, se dedican al transporte de cereales o de estos productos, y bueno, la mayor parte de ellos pues pertenecen a zonas fronterizas como Segura, Ormaiztegi, la zona navarra de Olazti, Zigoitia, Altsasu, Don Esteve, Lesaca, como veis, todo zonas fronterizas, generalmente de Navarra, de Guipúzcoa o de Vizcaya. Bueno, ¿podemos considerar una talasocracia al País Vasco? Entendido en su conjunto, no como un estado, por supuesto, sino como una zona geográfica, pues yo creo que sí. Habéis visto antes cuál es la definición de talasocracia. Es, digamos, un área geográfica que tiene volcada toda su actividad económica hacia el mar. Y de hecho, el País Vasco, si lo vemos en todo su conjunto, lo que sería Lapurdi, Zuberoa, Baja Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, Navarra, pero incluso podíamos ir más allí, toda la zona cantábrica, Soria, Burgos, la zona de Logroño, todo de alguna forma está encauzado hacia el mar. Hablaríamos de un concepto mucho más amplio, geográficamente. ¿Cuál es la expresión de esa? Cuando hablamos, digamos, de marítimo, no nos tenemos que quedar únicamente en lo que es costero. El interior también tiene una importante relación con el mar, y eso es lo que de alguna forma se pretende reivindicar. ¿Cuál es la muestra de ello, o una de las muestras? Pues bueno, sabéis que a partir del siglo XI se produce el desarrollo urbano relacionado con el comercio. Fruto de ello es el establecimiento del honrado Concejo de la Mesta a finales del siglo XIII. Años después, precisamente para controlar y proteger a esos transportistas que se encargaban de la exportación a los puertos europeos y mediterráneos de la lana y del hierro, se funda lo que se llama la Hermandad de las Marismas, en la que están algunos puertos guipuzcoanos, vizcaínos, de la zona actual de Santander y está Vitoria-Gasteiz, que es el gran centro redistribuidor entre la meseta y la costa. Una hermandad de las marismas que desaparece a finales del siglo XV, pero que de alguna forma tiene una cierta continuidad en las conversas que luego se van a firmar durante todo el siglo XVI y XVII entre las provincias, por ejemplo, de Guipúzcoa, Vizcaya y Lapurdi. Bueno, de alguna forma, estas marinas mercantes de Cantabria alimentan lo que va a ser la Marina de Guerra de Castilla, que tienen una vitalidad y un dinamismo importantes ya a partir del siglo XIV, y de alguna forma que viene a poner de relieve que estos transportistas poco a poco se van a ir convirtiendo en mercaderes. Bueno, aquí tenéis la Hermandad de las Marismas, sus miembros y las conexiones que tienen con el Mediterráneo y con el Atlántico. Llegan incluso hasta los puertos de la Hansa, en el Báltico, llegan incluso hasta Constantinopla, etc. Vale. ¿Veis? Estas serían seguramente las naves
que desde Bayona, desde Fuenterrabía, Donosti o desde Bermeo, pues protagonizaban ese transporte. Es lo que se llama coca, es una coca, que esta es la clave que está en una de las bóvedas de la Catedral de Bayona. Es precioso, la verdad, se ve que es un... Bueno, ya tiene su timón de codaste, tiene dos castillos que seguramente serían provisionales, de quita y pon, tiene simplemente un mástil con una vela cuadrada, pero bueno, son este tipo de barcos son los que se ven. Aquí tenéis una reproducción. Estos son los barcos que se ven luego, por ejemplo, en los cuadros de la época. Está la fuerza de esta talasocracia que, por supuesto, con la aquiescencia del rey de Castilla, son capaces de firmar acuerdos bilaterales con otras potencias y otras monarquías. En el año 1353 hay un acuerdo entre Castilla e Inglaterra, en la que participa también la Hermandad de las Marismas. En el año 1404 es la propia Hermandad la que, de manera propia, aunque con la aquiescencia del rey de Castilla, firma con la Gascuña inglesa un acuerdo de no agresión mutua. Ocurre lo mismo entre San Sebastián y con los puertos ingleses de Labor. Hay que recordar que Lapurdi hasta 1453 estuvo en manos inglesas. Luego ya fue liberada y pasó a manos de la corona francesa, bueno, del duque de Aquitania, etc. Y finalmente, a finales del siglo XV, se firman acuerdos comerciales y de no agresión entre Vizcaya y el rey de Inglaterra en 1479 y entre Guipúzcoa e Inglaterra en 1481. O sea que eso denota la fuerza y el impacto que tienen estos transportistas y comerciantes o mercaderes en el comercio de la época. Teniendo en cuenta, como hemos dicho antes, que el principal destino del comercio guipuzcoano y del País Vasco era básicamente Inglaterra. Hemos dicho antes que el 80% de los barcos que llegaban a Bristol eran vascos. O sea que veis el porqué de esa firma de esos acuerdos comerciales. Bueno, ¿cuál es la importancia de esta marina? Pues por supuesto los servicios prestados a la corona, sin ninguna duda. Ahí veis una larga lista prácticamente desde el siglo XII. Y luego a ellos se unirá, por supuesto, pues la defensa frente a las invasiones francesas a partir de mediados del siglo XV. Eso es lo que van a... Aquí tenéis la famosa batalla de La Rochelle, es una de las que aparece ahí. Y esto, bueno, es una representación, seguramente serían cocas. Es el tipo de barco que, algo más desarrollado, con ya los castillos ya, bueno, pues ya de alguna forma que forman parte de la estructura, etc. Aquí tenéis la famosa tabla votiva que está en la iglesia parroquial de Zumaya, no me acuerdo ahora el nombre, Juan de Mendaro, que es representa la famosa batalla de Gibraltar. Según los expertos, esos son carracas, son barcos de casi 700, incluso algunas de 1000 toneladas. Nada tienen que ver con los barquitos que van a protagonizar la expedición de Magallanes. Bueno, aquí tenéis los servicios prestados. Estos servicios prestados, que sobre todo a partir del cambio de estrategias que se produce a mediados del siglo XV, Castilla y Francia habían sido aliados tradicionales frente a Inglaterra, frente a Aragón, pero con la unión dinástica entre Isabel y Fernando, los Trastámara, esas alianzas cambian. Y Castilla hereda, digamos, la política mediterránea de Aragón, con lo cual se tiene que enfrentar a Francia. Y a partir de ahora Francia y Castilla van a ser enemigos acérrimos, ¿de acuerdo? Y esto favorece a todos aquellos que viven en la frontera, sobre todo a los que viven en la frontera con Francia, y entre ellos tanto a Vizcaya como a Guipúzcoa. Vizcaya también está en frontera, porque a pesar de que no tiene frontera directa con Francia, tiene el mar, y los franceses pueden llegar hasta ella. Y de hecho, cuando ellos reivindican, dicen, estamos en frontera con Francia. Bueno, eso supone que a cambio de la defensa de la frontera obtengan una serie de privilegios que van a ser muy importantes para entender todo esto de lo que estamos hablando, que son la hidalguía universal, la libertad de comercio que forma parte de los fueros, las exenciones fiscales, algunas de las cuales tenéis ahí. Esto genera el establecimiento de un discurso de frontera, del que ya hablé alguna otra vez en alguna otra charla o conferencia, que forma parte de las reivindicaciones habituales de los territorios, tanto de Guipúzcoa, de Vizcaya, incluso de Álava o de Navarra, cuando se dirigen a la corona.
Y siempre dicen lo mismo, somos un territorio pobre, entre comillas, porque la agricultura aquí no se puede desarrollar. Entonces, para poder mantener a la gente y que no emigre, necesitamos introducir bastimentos, porque si no, no vamos a poder defender la frontera. Entonces, nos tienes que dar libertad para poder introducir esos bastimentos, es decir, libertad comercial, a cambio de que la gente no abandone el territorio y pueda seguir defendiendo el territorio. ¿Quién se dedica en este momento a la defensa militar? ¿Quién es el que tiene, digamos, el monopolio de las armas? Los velatores, es decir, la nobleza. Por lo tanto, si estamos defendiendo el territorio fronterizo de la monarquía, somos soldados, luego somos nobles. Es decir, de aquí hay un paso luego a la justificación de la idealidad universal, que es lo que van a reclamar, que es, digamos, la llave de casi todas las puertas. Hay un proceso de expansión de esta hidalguía. Al principio son los hidalgos rurales los que disfrutan de ella, pero con el desarrollo del proceso urbano, todos esos hidalgos que llegan a esas villas reclaman que se les confirme su exención, que básicamente es lo que supone la hidalguía, estar exentos del pago de impuestos. Pero claro, eso genera diferencias entre los habitantes de las villas. Y algunas villas empiezan a reclamar que a cambio de la defensa contra los franceses, etcétera, y por las pérdidas obtenidas, pues que ellos también tienen que estar exentos del cobro de sus impuestos y se les tiene que reconocer la hidalguía de solar por el mero hecho de haber nacido en esas villas. Bueno, esto a su vez genera una diferencia entre villas en la hermandad de Guipúzcoa y al final la hermandad de Guipúzcoa dice, bueno, pues va. En un contexto además en el que estamos en las guerras de bandos, tenéis que tener en cuenta, piden al rey que a todos los nacidos en el solar guipuzcoano, va a ocurrir lo mismo en Vizcaya, se les reconozca la hidalguía por el mero hecho de haber nacido en esa tierra. Y eso ocurre finalmente en 1526 en el señorío de Vizcaya, señorío, es decir, es propiedad del propio rey, por eso no tiene tanta dificultad en confirmarlo, y el proceso es mucho más largo en el caso de Guipúzcoa, que es una mera provincia. Bueno, no vamos a entrar en ello, pero básicamente cuando se confirma definitivamente, incluso en las chancillerías, que es donde tenían problemas los vascos a la hora de, o en Sevilla, se confirma en el año 1639 en el caso de la de Valladolid y en el 1640 en la de Granada. Esta hidalguía universal va a reforzar de alguna forma el sentimiento de comunidad en el exterior, porque tenéis que tener en cuenta que la hidalguía universal a partir de ahora va a ser muy importante fuera. Dentro prácticamente no tiene mucha importancia, ¿por qué? Porque ya todos somos hidalgos, somos todos iguales, incluso con los parientes mayores. ¿Cuáles van a ser las diferencias a partir de ahora? Económicas y de título, claro. Ahora, a partir de ahora, muchos de estos van a tratar de obtener un título en la corte castellana, que es lo que les diferencia al resto, pero básicamente todos son iguales. Entonces, la diferencia se mantiene con respecto a los plebeyos y los pecheros castellanos, y ahí van a surgir los problemas en muchos casos. Por eso se ven obligados a reclamar sus hidalguías fuera. Bueno, para ir acabando ya, estamos en un momento de expansión hacia el exterior. Hemos hablado de que a mediados del siglo XV hay una expansión demográfica, una expansión de todas las actividades productivas, y esto genera que haya una especie de sobrepoblación en los territorios vascos y en Navarra, lo cual hace que muchos segundones, esta es una de las claves también, se vean obligados a migrar, porque se establece el sistema de heredero único, con la mejora del quinto y el tercio, lo que en Castilla, bueno, no es exactamente lo mismo, pero llamaríamos como mayorazgo, el sistema de mayorazgo. Este sistema sucesorio obliga a muchos segundones a emigrar y a buscarse la vida fuera, además de la presión demográfica, los propios límites de la agricultura, pero también las propias estrategias expansivas de las familias vascas, que ven una posibilidad a través de sus segundones, casándolos con familias de alcurnia en Castilla, para valer más, para tener mayor prestigio y mayor patrimonio. A lo largo del siglo XV y XVI vemos a gran cantidad de vascos por toda la península y sobre todo en Sevilla,
que va a ser el gran polo, digamos, de atracción a partir de ahora. Sobre todo con el descubrimiento de América, pues ya les vemos como si anteriormente eran ferrones, canteros, artesanos, oficiales de construcción o mercaderes, a partir de ahora ya pues van a ser conquistadores, mercaderes, dueños de minas, clérigos, militares o miembros de la administración. Bueno, un dato importante. La mayor parte de estos segundones se buscan la vida a través de la administración. Estamos en un contexto en el que se están desarrollando los estados modernos, estados burocráticos, que desarrollan su actividad a través, sobre todo, del papel. Entonces, es importantísimo, es esencial, a diferencia de lo que sería una monarquía feudal, que está basada, sobre todo, en el dominio a través de las armas, este es un dominio más burocrático, más administrativo, es esencial el conocimiento o el dominio de las letras, ser letrado. Como decimos en euskera, euskaldun, en vez de fededun, letradun. Bueno, pues muchos de estos segundones van a Coimbra, van a Salamanca, van a Valladolid y se forman como doctores en letras, como letrados, como abogados, etc. Y luego vuelven, después de obtener sus respectivos títulos, y en la mayoría de los casos los vemos que desempeñan cargos en la administración local y también en la provincial. Yo he tenido la oportunidad de hacer algunos pequeños catas, porque no hay mucha documentación, y en el caso de Guipúzcoa, el 15% de los que desempeñan cargos municipales son escribanos, es decir, se dedican a eso, saben leer y escribir y son escribanos, además o aparte de ser mercaderes y otro tipo de oficios. Y entre los cargos fiscales y financieros, los que, digamos, manejan el dinero, el 47%. O sea, para que veáis qué importante es en este momento ser letrado, ¿de acuerdo? Por supuesto, saber escribir y leer en castellano, que es además lo que les va a diferenciar del resto de la población, que la mayor parte de ella, el 80-90%, era iletrada, no sabía ni escribir ni leer, y únicamente hablaba en euskera y chapurraría castellano. Bueno, y como la administración en este momento es en castellano, pues estos tienen una clara ventaja. Eso es lo que de alguna forma también explica la existencia de una especie de lobby, permítanseme la utilización de este término, que es bastante presentista, pero bueno, puede servir un poco grupo de presión, por decirlo de alguna forma. Muchos vascos están presentes en la administración real. Tenemos ahí los casos de Alonso de Idiáquez, que está ahí enterrado, o está ahí su efigie, bueno, aquí mismo, en la iglesia. Martín de Gaztelu, Fernando Eraso, Pedro Azózola, el famoso Lazárraga. También tenemos presencia de vascos en la Casa de Contratación, con Ochoa de Isasaga, que era de Villarreal de Ordizia, Juan López de Recalde, que era de Azcoitia, o Domingo de Ochandiano, o el famoso Colegio de Pilotos Vizcaínos de Cádiz, que ha estudiado Chueca, por ejemplo. Con, entre otros, he querido destacar, pues, Ortuño de Goitia, Ochoa de Yerdi, etc. Bueno, todo esto, cuando salen fuera, genera una especie de confraternidad o de, permítaseme el uso del término, identidad, pero no en términos actuales, sino en términos históricos. Es decir, existe una especie de nación. Nación en este momento, hasta el siglo XIX, no significa un grupo de personas que están bajo un gobierno común, con un sistema legislativo común, una lengua y en algún caso religiones comunes, no. Las naciones medievales son gentes nacidas en una tierra, es decir, en un entorno que es geográficamente, lingüísticamente y culturalmente común. Entonces, se empieza a utilizar el término de nación vizcaína, vascongada, cántabra, porque dicen que proceden de Túbal y fueron los cántabros que se opusieron a la dominación romana. Pero hay que entender este término de nación vizcaína o vascongada, o en términos actuales vasca, con cierta flexibilidad. Porque dentro de ella a veces aparecen bearneses, aparecen vascofranceses, aparecen gentes del norte de Burgos, que tienen el fuero de Vizcaya, etc. O sea que no sería el término vasco que utilizamos ahora. Y vemos que forman cofradías, forman cofradías allá donde van. ¿De acuerdo? Tanto en el norte de Europa como en el interior de la península, el caso de Huesca es bastante interesante, o en el caso de Sevilla.
El caso de Sevilla, que es el que más nos interesa, hasta 1480 prácticamente no residen más de 50 vascos, pero a partir de esa época llegan a ser 300. Casi todos, o la mayor parte, son en muchos casos vizcaínos. Llegan a existir ya a comienzos del siglo XVI unas 69 casas comerciales, ya son comerciantes, son mercaderes, ya no son solo transportistas, es decir, el 7% del total de casas. Todos viven en el mismo sitio, en la calle Castro. Como ha estudiado, por ejemplo, esta Amaya, ahora me va a venir el nombre, Amaya Rojo, que ha tenido oportunidad de mirar documentación en el archivo de protocolos de Sevilla, cuando fiaban o cuando hacían un poder siempre recurren a sus conocidos, o sea, a vascos en la mayoría de los casos. Es decir, que ahí hay una confraternidad. Y fruto de ello es la creación en 1540 de un convento franciscano bajo la advocación de Nuestra Señora de la Piedad, que hoy día ya ha desaparecido, pero bueno. Quiero, para terminar, recuperar unas palabras de Ignacio Tellechey y de Horas, que pronunció, que escribió allá por la década de los años 80, creo recordar, y hablaba de que la historia marinera de los vascos aún espera la pluma que sepa narrarla y para ello habrá de vencer arduas dificultades. Hemos prestado mayor atención a la vida pastoril y agrícola que a la marinera, a la construcción de la casa vasca, el caserío, más que a la de los barcos, a los dólmenes, que a esas piedras elocuentes de los escudos de tantas villas, desde las que naos y ballenas nos evocan una larga historia. Serían estas piedras que están presentes en casas antiguas de todo nuestro entorno. Bueno, de alguna forma, cuando el nacionalismo vasco, al igual que otros nacionalismos, en esto no es único, quiso establecer un discurso de nación, echó la vista atrás. Claro, para entonces, con la industrialización, el mundo marítimo había quedado de alguna forma marginado. Y lo que de alguna forma, según ellos, como ellos pensaban, creían que las esencias de lo vasco estaban de alguna forma embotadas en el caserío. Y se gestó lo que algunos autores han llegado a llamar la utopía rural regresiva. Es decir, que lo esencialmente vasco estaba en el caserío, en lo rural, no en el mar. Ya vemos que realmente no era así. Pero eso está cambiando. Las vicisitudes históricas de nuestra tierra y, bueno, pues con el final de la violencia en los últimos años, de alguna forma los paradigmas están cambiando y estamos de alguna forma en busca de una nueva identidad que nos sitúe en este mundo global y globalizado, de alguna forma, y hemos vuelto otra vez la vista al mar, de alguna forma. Y un síntoma de ello, simplemente para que veáis, es sintomático. Es un discurso que pronunció hace casi un año el Lendakari, dirigido a las colectividades vascas en la diáspora, y hasta entonces prácticamente no se mencionaba este tipo de cosas. No se mencionaba el mar, no se mencionaba el cano. Casualidad, como este año estos años estamos conmemorando este evento, pues bueno, toda la sociedad de alguna forma se cala, ¿no?, de esta sensibilidad. Y ahí veis, pues, cómo también hay de alguna forma las instituciones y los políticos, pues están de alguna forma también haciendo caso a esa sensibilidad de alguna forma, y estamos creando como una especie de nueva identidad. Bueno, para terminar, no podemos entender la circunnavegación de Magallanes Elcano y la presencia de los vascos en esa epopeya, entre comillas, sin entender que ese desarrollo de la economía marítima se da a partir del siglo XI y que el clima, de alguna forma, tuvo lugar en el siglo XV y XVI. Gracias a los fueros, estas provincias y estos territorios van a ocupar un lugar especial en la historia de la globalización, y no es casualidad. Algunos lo entenderán como ventaja. Bueno, es una especie de contrato, es decir, es un quid pro quo. Es decir, yo le doy al rey de Castilla a cambio de que él me dé. Seguramente si los políticos de hoy día supiesen algo más de esto, se darían cuenta que los monarcas de esta época no son realmente monarcas absolutos y que tenían que establecer convenios y tenían que negociar para llegar a acuerdos.
Bueno, que todo no se imponía, por mucho que piense la gente que los reyes absolutos mandaban y hacían lo que querían, no. El propio Carlos I o Felipe IV tenían que negociar con el reino y con sus territorios para obtener dinero, armas, soldados, etc. Bueno, es finalmente volver a insistir en que, en mi modesta opinión, es una economía completamente volcada hacia el mar y que la historia del País Vasco deberíamos entenderla como una historia marítima, dentro de esa historia global de la que formamos parte. Es que ricasco.